Sol 7. Sol 7. Oh. Sí. Es Do y luego Fa y luego Sol 7. No, es Do, La menor, luego Fa, y luego Sol 7, y luego te regresa Do. Buenas tardes. Buenas Estos tardes. Son nuestros anuncios parroquiales. Recuerden que para asistir a misa deben de registrarse a través de la página de internet de nuestra parroquia de San José. Si usted no tiene internet, puede llamar a la oficina parroquial para registrarse. A partir del pasado viernes 24 de julio, solo se pueden recibir 100 personas en la iglesia y hemos acondicionado el gimnasio para recibir a otras 100 personas más. Por favor, de llegar por lo menos 20 minutos antes de que comience la misa para poder verificar su registro. La puerta de la iglesia y del gimnasio se van a cerrar una vez que empiece la misa, para que por favor lleguen a tiempo. No olviden traer su antibacterial y usar su cubreboca en todo momento. Recuerden que deben de mantener 6 pies de distancia entre una persona y otra, incluyendo cuando van a recibir la comunión. En la página de internet de nuestra parroquia se encuentra nuestro boletín dominical con más información. Las lecturas de este domingo nos ayudan a profundizar en la certeza de que Dios siempre está cerca de nosotros, incluso en las situaciones más difíciles en las que nos puede acechar la tentación de pensar que se ha retirado de este mundo. Hoy celebramos el 18º domingo del tiempo ordinario.
Nos ponemos de pie para iniciar nuestra celebración. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El amor de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Padre y el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos a todos. Celebramos esta misa pidiendo por el difunto Ricardo Barba y también por todo nuestro pueblo, todas nuestras familias en este tiempo de prueba de sufrimiento. Vamos a comenzar pidiendo que el Señor purifique nuestros corazones, que nos perdone de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, o mi culpa, o mi culpa, o mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Yeah.
Oremos. Ayuda, Señor, a tus siervos que imploran tu continua benevolencia, y ya que se glorían de tenerte como su creador y su guía, renueva en ellos tu obra creadora y consérveles los dones de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua, y los que no tienen dinero, vengan, tomen trigo y coman, tomen vino y leche sin pagar. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan y el salario en lo que no alimenta? Escúchenme atentos y comerán bien. Saborearán platillos sustanciosos. Préstenme atención. Vengan a mí, escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perpetua. Cumpliré las promesas que hice a David. Palabra de Dios. Abre tú las manos, Señor, y nos sacias de favores. Abre tú las manos, Señor, y nos sacias de favores. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Abre tú las manos, Señor, y nos sacias de favores. Los ojos de todos te están aguardando. Tú les das la comida a su tiempo, abres tu mano y sacias de favores a todo viviente. Abre tú las manos, Señor, y nos sacias de favores. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, sinceramente. Abre tú las manos, Señor, y nos sacias de favores. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, ¿qué cosa podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo? ¿Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Ciertamente, de todo esto salimos más que victoriosos gracias a aquel que nos ha amado, pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni el presente ni el futuro, ni los poderes de este mundo, ni lo alto ni lo bajo, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor que nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Thank you.
El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despida a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados». Él les dijo: «Tráiganmelos». Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran 5,000 personas, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando uno va al oculista, si tiene visión ideal, es 20 sobre 20. En este año tan raro que vamos a recordar toda la vida, yo creo, 20-20, queremos tener la visión de San Pablo. Estamos leyendo en este capítulo 8 de su carta a los Romanos, su carta más amplia, más sistemática y más importante, yo creo. Y de este capítulo, tiene 16 capítulos, pero de este capítulo 8 leemos durante 5 domingos. Casi no hay otro capítulo con tanta concentración de lecturas, porque es sumamente rica y se los recomienda a su lectura. Entonces, dice San Pablo, con una cuestión retórica, que quiere decir que no espera una respuesta, sabemos la respuesta. ¿Qué cosa podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo? Quiere decir San Pablo que no hay nada que puede apartarnos del amor de Cristo. Entonces, y él menciona muchas cosas que nos acechan, muchas cosas difíciles. Podemos añadir la violencia, la coronavirus, las manifestaciones. Él dice las tribulaciones, angustias, persecución, hambre, desnudez, peligro, la espada. Todas estas cosas que pasan en el mundo no pueden apartarnos del amor con que nos ama Cristo. Es lo más importante que debemos recordar, que somos hijos amadísimos de Dios Padre en todo momento. El amor de Dios no desaparece cuando le damos la espalda, porque es un buen padre que busca salvar, rescatar a todos sus hijos, como el padre del hijo pródigo, esperándolo, corriendo a recibirlo, abrazarlo cuando está de regreso. Es un texto muy corto hoy, pero precioso, poderoso. ¿Qué cosa podrá apartarnos del amor de Cristo? Nada, nada. En la lectura de Isaías,
vemos una promesa, una esperanza expresada cuando actúa Dios, cuando viene el Mesías, así será. Es una lectura muy importante porque la iglesia se lee en la vigilia pascual, esta celebración más importante de todo el año, la noche de la Pascua, cuando son 7 las lecturas del Antiguo Testamento recorriendo la historia, y este texto es parte de la 5ª lectura. La invitación: vengan, vengan, dice el Señor, los que tienen sed, vengan por agua, los que no tienen dinero, vengan, tomen trigo, coman, tomen vino y leche sin pagar. Entonces el Señor es bondadoso y Él quiere proveer siempre para su gente, su pueblo. Y Él quiere un pacto, una alianza perpetua, una alianza perpetua, Dios con su pueblo, con nosotros. Vengan a mí con confianza, porque el amor de Dios es seguro, constante y fiel. En el Evangelio de San Mateo vemos otra vez el cumplirse de la promesa. Jesús, dolido porque escucha de la muerte de Juan Bautista, va a un lugar apartado y solitario, quiere estar con su padre, pero la gente lo busca y él siempre responde compasivo. Y después de curar a muchos, enseñarles, sus discípulos dicen, pues ya, mirando el reloj, ya es tarde, despídenlos. Pero Jesús cumple la promesa. Y de los milagros del Evangelio es el único que encontramos en los 4 Evangelios, cumpliendo la promesa de saciar, dar a comer a su pueblo. Y el lenguaje que escuchamos, Jesús tomó los 5 panes y 2 pescados, mirando al cielo, pronunció una bendición, partió los panes, se lo dio a los discípulos para distribuir. Es el mismo lenguaje que encontramos en el capítulo 26 de Mateo, en la última cena. Es el lenguaje de la Eucaristía. Jesús tomando pan, pronunciando la bendición, partiendo, distribuyendo. Entonces, ese milagro de la multiplicación de los panes y peces para alimentar a 5,000 hombres, y más las mujeres y niños, es el capítulo 6 de San Juan, un capítulo muy importante, comienza con ese mismo ya, milagro, y nos enseña sobre el pan verdadero, el pan que baja del cielo, que al final es Cristo mismo. Y habla de hay que comer el cuerpo, la carne, beber la sangre. Entonces somos ya privilegiados con la visión ideal de San Pablo, recordando que Dios nos ama en toda situación, en todo momento, a pesar de las dificultades que pueden llegar. Dios es fiel y siempre ama y cuida a sus hijos. Somos hijos amadísimos del Padre, privilegiados para poder estar en la Santa Misa y recibir el pan de vida, Jesucristo.
hagamos juntos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Llevemos nuestras oraciones y súplicas ante Dios Padre, que atiende todas nuestras necesidades. Por la Iglesia, para que nos sigamos dedicando a alimentar el hambriento, saciar la sed, vestir al desnudo, acoger al extranjero, atender a los enfermos y a visitar a los prisioneros, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los líderes a través de toda la nación y alrededor del mundo, para que trabajen conjuntamente en erradicar el hambre, la falta de vivienda y la pobreza en cada ciudad, pueblo y nación, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todas las personas que no pueden unirse a nosotros alrededor de esta mesa, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nuestra parroquia de San José y por todas nuestras intenciones, las cuales hemos ofrecido en esta Eucaristía, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y por Ricardo Barba, por todos los que han fallecido, especialmente en este tiempo de la coronavirus, para que alcancen el cielo, la vida eterna. Roguemos al Señor. Escuchando, Señor, te rogamos. Dios Padre misericordioso, que tu generosidad sea para nosotros un modelo y una inspiración en nuestros esfuerzos para compartir con los necesitados. Escucha las necesidades que te hemos presentado por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. En este momento se puede acercarse con las ofrendas para colocar en las canastas en ambos lados. Ven a mi corazón.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio para la alabanza de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santos, santos, Santus Dominus Deus Sabaoth, pleni succeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecido con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios,
su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad de tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Alejandro, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Ricardo Barba, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: Shalom, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio a quienes renuevas con el don celestial y a quienes no dejas de proteger, concédeles ser cada vez más dignos de la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Con su espíritu. Inclinen su cabeza para recibir la bendición de Dios. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Y haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su misericordia. Amén. Que vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda su paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ya podemos ir en paz. Demos gracias, Señor Dios.